Hoy tendremos en el plató de Leyendas del Fútbol a Manolín Bueno. Manolín Bueno es un sevillano muy gaditano que estuvo durante 12 temporadas en el Real Madrid. Llegó en el año 1959 y se marchó en el 1971. Manolín Bueno jugó en el Cádiz, Real Madrid, Sevilla y Balón de Cádiz, donde se retiraría del fútbol activo. Manuel Bueno Cabral. Manolín Bueno para el mundo del fútbol desde hace más de 50 años. Nació en Sevilla el 5 de febrero de 1940, pero a las horas ya estaba en Cádiz. El día que nació, su padre jugaba en San Sebastián con el Cádiz y por eso su madre dio a luz en Sevilla para estar junto a su familia. Manolín Bueno está casado, tiene 3 hijos y 4 nietos. Comenzó a jugar en serio con 13 años. Pasó por los juveniles del Cádiz, de ahí al Balón Club de Fútbol, desde donde pegó el salto al primer equipo. 9 meses de escaparate con los amarillos le valieron para que el Real Madrid se fijase en él y lo fichara. Algunos pensarán que el jugador fue el futbolista que peor suerte tuvo vistiendo la camiseta del Real Madrid al encontrarse con Paco Gento, pero tuvo la gran suerte de jugar junto a los mejores jugadores de aquella época, como eran Di Stéfano, Puskás, Rial, Santamaría, Pachín, Amancio y sobre todo Gento, el hombre que le tapó su progresión en el fútbol. El caso es que el espectacular juego de Gento condenó al gaditano a la eterna suplencia, una situación que él supo sobrellevar con gallardía y con la elegancia que da el estar en un club como el Real Madrid. Tuvo varias oportunidades de marcharse al Barcelona, pero el club que presidía Santiago Bernabéu nunca le dejó que vistiera de azulgrana. No hubo año en los 12 que estuvo en el Real Madrid que no sumase un título de Liga, Copa, Copa de Europa o Intercontinental a su historial e incluso algunos los hizo por partida doble. Manolín Bueno esperaba su momento, que pareció llegar en la temporada 1970-71 en plena madurez del jugador. Participó en 20 partidos de Liga y llegó a la final de la Recopa, pero esta final sería a la postre su condena y, paradójicamente, la del hombre que le había tapado la posibilidad de jugar en el Real Madrid, Paco Gento. Tras la final perdida, hubo una renovación en el equipo blanco que afectó de lleno a Bueno. El gaditano emprendió rumbo al Sevilla y más tarde se marchaba al Balón, donde jugaría sus últimos días como futbolista. Si en el Real Madrid lo tuvo crudo para jugar, en la selección se le presentó el mismo problema corregido y aumentado, pues a la presencia de Gento había que añadir la de Enrique Collar, extremo izquierdo, también sevillano, y que defendía los colores del Atlético de Madrid. Pese a todo, Manolín Bueno fue internacional. Más tarde, en la temporada 76-77, volvía al Cádiz para ser el segundo entrenador de Enrique Mateos y conseguir el primer ascenso con el Cádiz a la Primera División. Un gran broche de oro para un gran jugador y mejor persona. Se le quitaba la cámara porque como tenía la rejilla esta que de cordones y se quitaba y ya está, o sea que el balón tiene que durar. Y ahora fíjate un balón como este que tenemos en la mesa, o sea, yo qué sé, ¿no? Los clubes lo que duraba, porque no es como hoy, ¿no? De momento tenía que durar por lo menos 4 o 5 partidos. Porque es que no había ni dinero para comprar balones ni se podían comprar eso, sobre todo comprar balones. No tiene nada que ver estos balones con los actuales. Nada. Es que esto, en cuanto había un poco de agua en el campo, la empapaba, como era, por eso se le daba la grasa de caballo, ¿ves? Para que no cogiera agua, ¿no? Pero se ponía, si pesaba a lo mejor 50 gramos, 60 gramos o lo que fuera, pesaba 3 kilos después. O sea, que 3 kilos para moverlo. Para levantarla del barro y del agua, había que tener fuerza, ¿eh? Pues buenas noches, estamos en un programa nuevo, Leyenda del Fútbol,
y lo inauguramos con un jugador que lo fue todo en el Cádiz, una auténtica leyenda del fútbol nacional, como es Manolín Bueno, que estuvo pues nada más que 14 temporadas en el Real Madrid, que ya son, yo qué sé, todo lo que puede aspirar un futbolista. Manolo, buenas noches y vamos a hablar de mucho de tu vida, tu paso por el Madrid, por el Sevilla, por el Cádiz, que fue tu primer equipo. Naciste en Sevilla, pero fue circunstancialmente, ¿no? Sí, ya te lo he comentado antes, de que yo nací en Sevilla porque mi madre tuvo que ir a Sevilla a dar luz, porque mi padre había ido a jugar con el Cádiz a San Sebastián y mi madre pues tenía su familia allí. Yo fui, o sea, fue mi madre, nací, me bautizaron y me vine para Cádiz. Horas en Sevilla, vamos. Sí, estuve un par de días, creo, más o menos. Y te has criado en el viejo Mirandilla y en el Carranza, ¿no, Manolo? Tu padre sí. Lo fue todo en el Cádiz, sí, fue sí. Jugador, fue todo, y al final fue, era el hombre responsable de las instalaciones de tanto el Mirandilla como después del Carranza, ¿no? Sí, porque lo primero eran mis abuelos por parte de mi padre eran los consejeros del Mirandilla. Mi padre jugaba, como estaba allí como jugador. Cuando mi abuelo murieron, pues mi padre ya no jugaba y se quedó en el mismo estadio, o sea, en el mismo campo de Mirandilla, que es donde vivíamos, se quedó de conserje y de masajista en el Cádiz. Y después de allí, cuando ya hicieron el Carranza, pues nos vinimos al Carranza, vivíamos en el estadio, mi padre era masajista del Cádiz todavía y conserje del estadio. Pero ya hubo un momento que ya mi padre no quería viajar y entonces ya dejó el de ser masajista y se dedicó solo a ser solo al estadio. El conserje del estadio. Bueno, y Manolo, tú sales futbolista porque tiene que salir, ¿no? Todo el día, desde que tus ojos se abrieron, viendo un césped, viendo un campo de fútbol, sí, viendo sí. A jugadores entrenar. Y ¿cómo fue tu salida, tu llegada al Cádiz, mejor dicho? Bueno, yo el hecho de que yo hubiese salido futbolista también puede pasar que yo conozco a muchos hijos de jugadores que han estado en un campo de fútbol y después no han llegado sí. A ser futbolistas, ¿no? Y yo, claro, yo salía de casa y lo primero que veía era a un jugador y un balón. O sea, yo siempre estaba con ellos jugando y, claro, de eso, quiera o no quiera, pues se te mete dentro, ¿no? Después del Mirandilla, cuando ya nos vinimos al Carranza, ya fue cuando yo de verdad empecé a jugar un poquito más serio, porque en Carranza, en Mirandilla no había ni juveniles ni nada, solo hubo una vez un equipo de juveniles que jugamos 4 partidos, me parece que fueron, y ya está, ¿no? Después ya de allí, ya en el Carranza sí, porque ya empecé a jugar con el balón, que entonces tenía yo 16 años con el balón, y del balón pasé ya al Cádiz. Pasa al Cádiz muy joven. Sí, con 16 años. Y en media temporada. No, en media temporada no, lo que pasa es que yo ya estaba casi fichado en el Real Madrid, porque a mí me seguía mucho por mediación de amistad de mi padre, era un extremo derecha que tenía el Sevilla, que era Pepe Brand, que era un gran jugador, y estaba de ojeador con el Real Madrid. Y entonces pues me seguía por muchos sitios, ¿no? Después había otro que era ojeador también del Madrid cuando iban a las Islas Canarias y esto, que era Molorni. También me veía jugar y esto, entonces ellos fueron los que dieron, en verdad, los informes para que yo me pudiera firmar en el Madrid. Después de Antonio Muñoz, que estaba entonces, no estaba todavía en el Madrid de entrenador, estaba en el Plus Ultra, pero pertenecía al Real Madrid. Madrid, sí. Y entonces lo mandaban también a que me viera a mí. De hecho, el último partido de liga que yo jugué aquí en Carranza contra el Almería, que creo que fue uno de los peores partidos que yo jugué con el Cádiz, no sé si era por los nervios o por lo que fuera, pero tuve la suerte de que ganamos 1-0 y hice el gol de la victoria del Cádiz. Pero vamos, ya estaba casi ya fichado. Estaba, aunque había otros equipos interesados, ¿no? Sí, bueno, de hecho el Barcelona salió de mi casa antes de llegar Antonio Calderón a firmar, y el Valencia, el Sevilla, el Español, todos los equipos estaban. Manolo, ¿y qué hace un chaval en Madrid al llegar a Santiago Bernabéu con 19 años, que no lo tenía todavía, ¿no? Bueno. Y encontrarse allí a Di Stéfano, Santa María, a todos esos futbolistas, y a Paco Gento, digamos tu gran rival, pero tu gran amigo. ¿Cómo fue tu llegada al Madrid? Un joven, como menos de 19 años, todavía no había cumplido, y entra en ese vestuario lleno de craft como Alfredo Di Stéfano, Rial, Santa María y Paco Gento, ¿no? Tu gran enemigo en el campo, en el terreno de juego, pero tu gran amigo, ¿no? Que sí, no ha sido. Enemigo no, era un compañero que, como era tan bueno, pues no sé. No había nadie que le pudiera quitar
el puesto, ¿no? Pero era un... Como futbolista, ya te digo, como futbolista ha sido el mejor extremo izquierda del mundo. ¿Pero cómo te recibió ese vestuario? Pero el vestuario cuando me vio entrar y esto, pues claro, me miraron y un chiquillo, claro, un niño, ¿no? Pero bien, además bien porque estaba del Sol también, que ya me conocía de Cádiz, o sea que... Total, que no caí mal desde el primer día, esa es la verdad. Y entonces se hizo un partido el jueves y yo jugué con el primer equipo y total, que terminando el partido, pues... Hicieron un comentario de Stefano, Puska, Dial, y empezaron a decirse, bueno, pero si este chiquillo pues, está jugando como nosotros, es la misma cosa. Y entonces, pues, claro, ese comentario lo escucharon el presidente, lo escuchó, entonces ya estaba, no, todavía no estaba Miguel Muñoz de entrenador, y estaba Carniglia entonces. Y hicimos una gira, nos fuimos a Norteamérica, y jugamos dos partidos, uno en Ámsterdam y otro, no me acuerdo ahora muy bien dónde era. Y total, que jugué medio tiempo y me salían las cosas bien. Y a la vuelta de esa gira, pues me dijeron que no me iba a ningún sitio, que me quedaba en la plantilla. Y de hecho, el primer partido importante que jugaba el Madrid era contra el Peñarol en Montevideo. Y entonces no sé qué pasó, que no pudo ir y yo fui. Y se ganó la Copa Intercontinental. Copa Intercontinental. Y yo fui uno de los... ¿Ese fue tu primer título con el Madrid? Sí, sí. Y yo fui uno de los destacados de ese partido. Digamos, me destacaban a Puska y a mí, a los dos que destacaban de ese partido. Y ya empecé, ya me quedé allí y debuté además. Después de ese partido debuté con el Sevilla. Que firmaron a Didi y debutó Didi y yo. Ganamos al Sevilla 1-0, metió Didi el gol. ¿En el Bernabéu? En el Bernabéu. Pero ya el otro partido ya me quitaron, ya pusieron a Gento y ya siempre estaba esperando que lo jugara el otro para poder jugar yo, ¿no? Pero viendo que yo ya no podía jugar tan asiduamente como querían ellos y yo, pues me pusieron de extremo derecha. Se fue un Copa y me pasaron a la derecha. Jugué unos partidos, jugaré unos 10 o 12 partidos y me lesioné. Y entonces chicharon a Canario. Y ya empezaron ahí, ya claro, empezó Canario, ya vino Amancio, ya vinieron muchísimos extremos y ya no pude entrar por ese lado, ¿no? Entonces tuve que estar esperando siempre que el otro no jugara para jugar yo, ¿no? Era el número 12, vamos, que era... Sí, sí, además muchas veces yo siempre, cuando me quitaban y esto, como no lo hacía mal, pues me enfadaba. Y me decía, Bernabéu, no te enfades que tú eres, es como si fuera... Tú estuvieras en Brasil y tú fueras el suplente de Pelé, pues eres el mejor suplente de Gento, que es el mejor extremo izquierda del mundo. Digo, sí, vale, lo que tú digas. Pero, Manolo, es duro verse mucho tiempo en el banquillo, la grada, y habiendo tenido posibilidad de haberte marchado a un equipo grande. Yo sé que el Barcelona estuvo muchas veces detrás de ti, el Valencia, el Atlético de Madrid. Pero esa cláusula que había, que existía del derecho de retención... No, yo creo que aparte de la cláusula es que ellos veían que no me podía ir, porque yo me acuerdo que una de las veces que yo me enfadé, que me vine hasta Cádiz, me vine aquí, y me llamaron de Madrid que como no volviera que no jugaba más. Digo, pero no juego más, estoy mejor aquí que no juego, que estoy en mi casa, no en Madrid, ¿no? Y entonces me decían, dice, bueno, pero es que pasa una cosa. Digo, bueno, ¿y por qué no me dejan que yo juegue y me voy a otro sitio, no? Dice, no, es que nosotros quitamos a los buenos futbolistas para que no nos estorben. Porque tú te ibas a ir a Barcelona, te ibas a ir a Valencia, te ibas a equipo importante, y entonces nosotros pues no, eso no lo podíamos hacer. Y claro, como no tenían la obligación, o sea, de poner derecho... Que Manolín Bueno se hubiese marchado, ¿no? Claro, sí, a mí lo que me gustaba era jugar y además yo tenía posibilidades de ver jugar en Madrid igual, porque yo cuando jugaba en Madrid 4 o 5 partidos seguidos no me quitaban porque yo fuera el peor, sino al revés. Y entonces llegaron, yo me enfadaba y decía, bueno, ¿yo qué hago aquí entonces si no me dejan jugar? He sido el mejor en un partido y al otro no juego porque vuelve Paco Gento. Bueno, de hecho en un partido, como se celebra además en Barcelona, la Copa contra el Barcelona, que fue un follón que se formó cuando Guruceta. A mí me lesionaron, entonces jugaba Rifé de extremo derecho. El famoso penalti, ¿no? El famoso penalti aquel, Rifé jugaba de defensa derecho. Y me marcaba a mí, ¿no? Y cuando se hizo el follón aquel y se sacó de centro, de centro del campo después del gol, me cogió de la pierna y me tiró la pierna y por lo que me parte el aductor. Y bueno, y yo fui el mejor de los 22 en ese partido. Y ya no jugué, ¿no? O sea, que no...
O sea, la lesión y... Y me puse bueno y tampoco... Tampoco... Jugaba. Lo que sí pasaba es que siempre iba concentrado. Entonces, sí, siempre iba con el equipo. Y me conformaban con ir concentrado. O sea, que aunque no sé, que en aquella época no había banquillo, no, pero claro, siempre, por si ponía uno malo o cualquier problema... Sí, cuando no iba porque era... yo me aburría y decía que hoy no entrenaba, cualquier cosa de esa. Pero siempre iba. Bueno, un tema que hay en el fútbol, o sea, jugadores que llegan a la élite, ¿no? Tu caso en el Madrid, otro en el Barcelona, otro en el Atlético de Madrid. Y después cuando se retiran del fútbol, no han causado su vida, no han pensado en el futuro, lo que es un jugador cuando se acaba el fútbol. Tú, por ejemplo, tu vida la tienes solucionada desde hace mucho tiempo. Eso que, ¿tener la cabecita bien centrada o...? Hombre, lo que pasa es que en el fútbol, como está pasando ahora, lo que pasa es que ahora es muy distinto, ¿no? Pero en el fútbol, claro, tú eres futbolista, estás en un equipo, bueno, eres joven, tienes posibilidad de tener un coche y te salen niñas por todos lados y bueno, te creces y te crees que eres importante, ¿no? Entonces se sabe que eso es muy corto, que son 10 años nada más para poder ganar dinero para que pueda vivir medio regular, ¿no? Y hay muchos que no piensan en eso, la verdad. O antiguamente, ahora ya no. Pero antiguamente no se pensaba en eso, ¿no? Y aparte de que los dineros que se ganaban antes no los de ahora. Pero tampoco. Y el nivel de vida que han podido, ¿no? A lo mejor es porque no han tenido quien lo aconseje bien. Yo, claro, yo he vivido en un campo de fútbol y he visto muchos jugadores que ya vienen de vuelta, de buenos jugadores, de jugadores de primera, vinieron hasta de Madrid, del Madrid, ¿no? Como era Durán, han venido muchos. Y no han estado, no han ido bien por ese tema, ¿no? Y yo como estaba en un campo de fútbol que había todas esas cosas, y sobre todo mi padre, que había sido futbolista y le había pasado lo mismo, ¿no? Sabía lo que... Claro, me decía, pues esto tiene que hacer esto y esto y esto, y por eso pude yo, a lo mejor yo hubiese sido igual que los demás, ¿eh? Pero, ¿por qué? Porque es una pena, yo qué sé, recuerdo de jugadores... Yo sé muchísimo, como tú dices, pero me viene a la memoria Canito, aquel que jugó en el Español, en el Barcelona, sí, en el Betis, nosotros, yo lo tuve con en Enrique el Cádiz, Mateo, que lo tuviste tú aquí con Enrique Mateo, el año de primera división, ¿no? Y ganó muchísimo dinero y el pobre terminó, que falleció ya y todo, y yo qué sé, Eladio, aquel lateral izquierdo que coincidió contigo en la selección, en el Barcelona y todo, también acabó mal y vamos trabajando... Y en Cádiz tenemos muchos excompañeros futbolistas del Cádiz y tuyo que por diversas circunstancias. Sí, pero yo creo que más que nada eso es por mala suerte. El caso de Canito era casi se veía venir porque era un chico que no tuvo base. Una buena. Desde niño no tuvo padre y no tuvo buena vida el pobre desde que nació. Cuando se vio con tanta fama, tanto dinero y tantas cosas, pues se perdió, ¿no? Pero. Eso se veía venir. Y otros porque tienen mala suerte cuando se meten en negocio, ¿no? Sobre todo cuando si te meten en un negocio... amigo, entre comillas, ¿no? Que es la ayuda. Claro, y si te meten en un negocio donde tú no entiendes y te dice uno que entiende, vamos a meternos en esto, al final sabes que ese se lo va a llevar y muchos que le han pasado eso, ¿no? O sea, que es muy difícil. Y ahora ya esto ha cambiado porque el primero que está con el jugador es el padre que es mayor, por supuesto. Él tiene que. Ha visto muchas cosas. Y sabe invertir. Claro. Eso es. Pero también. Eso es fundamental. Hay, Manolo, de esa misma época, otros futbolistas que han jugado en menos equipos, incluso no han llegado a la primera división, y han sabido encauzar su vida. O sea, han sabido. Sí, también te voy a decir una cosa. El jugador antiguamente no estaba tan preparado como ahora los jugadores, ¿no? Pasa como en la vida, ¿no? La juventud ahora está mucho más preparada. Que la antigua, ¿no? Que la nuestra, ¿no? Pues en el fútbol ha pasado igual. Y los que han estado más preparados han sido a lo mejor los que han salido un poquito arriba de esto, ¿no? Bueno, el otro tema que se habla mucho de eso, el tema de la droga. ¿Hay droga en el fútbol? ¿Hay yo tantos creo que, controles de doping que hay? Esa cosa en el fútbol. ¿Se no, da en otros deportes? Mía, en la época mía, el control de doping no había. No había, no había. ¿Que hubiera droga? Pues no sé, porque la droga creo que la ha habido siempre, ¿no? Pero yo no he visto nunca, ni he notado a nadie en un campo de fútbol que estuviera dopado ni nada de esto, ¿no? Porque en todo caso lo que más se podía tomar un futbolista era una aspirina. O sea, que le dijera al médico, mira, me duele un poco la cabeza y se toma una aspirina, ¿no? Es lo que yo, lo único que he visto, ¿no? ¿Y la aspirina hacía algún efecto? No sé, no lo sé, pero vamos, que yo lo único que yo he visto
tomar a los futbolistas, alguno ha sido que lo peor le ha dicho, dame una espina que me duele la cabeza, ¿no? Pero nada más. Y hoy, Manolo, con todos los partidos se juega tantísimas competiciones en la élite del fútbol, ¿tú crees que puede haber algo? Aunque hay muchos controles ahora, no es como antes, pero ¿tú crees que puede haber algo tal como ocurre en el ciclismo, que es donde más... Bueno, yo más en el fútbol, que pueda haber drogas duras, como se suele decir, pues yo no sé, tienen que ser, es muy raro, ¿no? Es muy raro en un futbolista. En otras profesiones sí, pero en el fútbol no, porque como es un grupo colectivo que tú te puedes ayudar, si no te encuentras bien con tu compañero y esto, pues yo pienso que en el fútbol, si las hay, son contadas, ¿eh? Ahora, Manolo, vamos a ver una foto ahí la estamos viendo, que recuerde tú esta foto y alguno de los componentes de ese equipo. Eso en el Ramón de Carranza. Sí, pero eso es una mezcla del Cádiz y el balón. Eso no era un partido, digamos, no, oficial, pero hay bastante gente en la sí, grada. Sí, eso puede ser un partido de copa de aquella que se hacían de antigua. Esa Copa Andalucía que sí, se hacía sí, antiguamente. Sí, porque ahí está Herrera, Ernesto Herrera, y ahí está Li Segundo. Aquí tiene. Esto ya en segunda división. Ahí ya era la delantera. Ahí está Adolfo Olea San, el gran capitán. Que yo jugaba antes de venir Moreno, ya jugaba yo de interior. San Moreno, jugaba tú de interior. Interior. Llegó él y entonces empezaron a mirar. Pusieron de extremo. Uh-huh. Ahí está. Este es el que te estoy hablando yo. Estaba en el balón entonces, que es Ernesto Herrera, que por desgracia ya no está, y yo, y con el balón, ese es el balón. Este es el balón de Cádiz, sí. Esto es en tercera división, ya el balón. No estábamos, había descendido no estábamos en tercera, yo cuando me fui no estaba el balón en tercera, subió después. Después subió, uh-huh. Y ahí está tú con Pepe Sierra, ¿no? Y Manolito García y yo. Y Manolo García, tú, tres gaditanos, podemos decir. Sí. Manolito García jugó muchísimos años. Bueno, García primero, sí. Cuando el equipo de los García. Ahí está. Corría mucho, era muy valiente. Sí. Y Sierra, buen portero, ¿eh? Era muy buen portero. Muy bien, Pepe Sierra, buen portero. Está alejado del fútbol, no sé. No, pero a él tampoco le gustaba mucho el fútbol. No. Él era bueno y esto, pero no era muy sacrificado de fútbol. Sí, yo lo que le gustaba mucho eran los pájaros. Sí, cazapájaros. La casa. ¿Y esto qué? ¿Alguna...? Este partido me parece que fue contra el Málaga, me parece. No, el Málaga no, porque está el campo muy embarrado. Eso en Jaén, me parece. Y eso... Le ganamos y estábamos todos muy contentos, claro. Estaba... Sí, porque el Cádiz no iba bien en ese momento. Y entonces empezamos a ganar nosotros en Murcia. Y después aquí con el Jaén, ya empezamos a ganar muchos partidos. Nos pusimos muy bien en la clasificación. Y Manolo, cuando se habla del fútbol actual y lo comparan con el de antes, ¿cómo ves tú ese? El ese fútbol caso, de antes, digamos, es distinto al de ahora también. O sea, la verdad es que sí, ¿no? Ahora el fútbol está muy obligado al jugador a hacer las cosas, ¿no? Y antiguamente, pues no, antiguamente no teníamos nosotros tantas obligaciones como ahora tiene un futbolista que te mandan ir allí, que tienes que volver aquí, que tiene que marcar este. No, nosotros sabíamos que los defensas no podían dejar de jugar a los delanteros y los delanteros sabíamos que teníamos que engañar a los defensas, ¿no? Eso era más o menos. Y se jugaba con esos cinco delanteros, ¿no? Nunca se ha jugado con cinco delanteros que yo haya jugado, ¿eh? Lo que pasa es que los dos interiores eran los que ahora suben y bajan. Y antiguamente, pues, eran los dos interiores son los que bajaban y subían, los que más... Los extremos eran extremos. Y los extremos eran extremos. Y estaban los dos extremos y el delantero centro. Sí, los dos extremos estaban siempre por la banda. Hombre, alguna vez teníamos que ir ayudar, de defensa, pero no la obligación que tienen ahora. Como hoy, que hoy lo mismo ves tú un extremo y lo ves metido de lateral. Ya, claro, yo ya de hecho, al final casi de la temporada, de cuando yo ya iba dejando de jugar... A mí me obligaban a seguir el defensa. Decía yo, ¿yo cómo voy a seguir el defensa? Decía, yo tengo que tener fuerza para llegar a la otra portería porque los goles los metemos nosotros, los defensas. ¿Y es mejor o peor? Hombre, yo para mí era más bonito antiguamente porque me remata un delantero centro tantísimas veces y también ahora no se ve.
ve un gol, como se solía decir antes, de un centro por la banda y tirarse en plancha un jugador. Eso no se ve. Se ve un poco, la verdad es que se ve. Y cuando se ve, lo destacan como el mejor gol de la jornada. No, es que ahora pasa una cosa. Ahora ganas un partido y analiza un poco. Si estás viendo el partido, analiza el partido y dices, pero bueno, han ganado. Y está todo el mundo loco, pero han metido un gol y no han chutado nada más que 3 veces. Y antiguamente se metían a lo mejor 4 o 5 goles y el mejor del partido era el portero. Sí. Porque había parado por 7 u 8 goles más. O sea, y ahora no, ahora el portero puede parar 2 veces que de casualidad una y otra que la saque para arriba. Pero le llegan muy poco. No le llegan, no tiran nada con nadie. Es muy difícil. Eso son, digamos, las tácticas nuevas, ¿no? Los sistemas de juego. Claro, por supuesto. Ahora funciona mucho la pizarra. Antes la pizarra era... No, yo no he visto nada más que cuando estaba en el colegio la pizarra. Yo no la he visto nunca en un campo. Y eso que dice Manuel, una cosa que Alfredo Di Stéfano era, digamos, el entrenador sobre el terreno de juego, que era... No, Alfredo lo que le pasaba es que como era tan bueno, él pensaba que los que estaban alrededor suya podían ser igual. Entonces, claro, tú no le podías exigir a lo mejor a cualquier jugador que está jugando contigo que todos los balones que le lleguen lo haga bien, porque no puede ser, lo hacía él, pero los demás no podían. Entonces, cuando fallaba alguien, pues no lo entendía y me dio una bronca que no vea. Pero claro, pero es que tú lo hacías siempre todo bien, lo demás no. Y eso era lo que tenía, el carácter que tenía y no podía perder nunca. Él veníamos nosotros de los mismos partidos fuera. Estuviera en el banquillo Miguel Muñoz y todo, pero en el terreno de juego era un hombre muy importante. Por eso es lo que te he dicho antes, que él no concebía perder ningún partido, ni nada, vamos. Y claro, y él creía que los demás eran igual que él, entonces se enfadaba y nos metía una bronca que no era. Él no quería perder a nada, nunca, ¿no? Quería perder, nunca. Eso de... Es que un equipo que gana todo, porque el Madrid aquella época ganó todo, ganó 5 Copas de Europa, ganó Intercontinental, Copa de todo España. Lo ganó el Madrid. Y eso entonces los jugadores claro. Tienen ambición, tienen hambre, o sea, desean ganar todo porque claro. Y yo creo que eso fue una le daba de las prestigio cosas. Y dinero. Claro, y yo creo que eso fue una de las cosas que inculcó Alfredo Di Stéfano, el jugador que llegaba al Madrid. Porque el jugador que llegaba al Madrid no podía decir yo quieto, no. Y tú, si tienes que jugar, sabes que tienes ahí al lado uno que te va a echar. O sea, si no corre, no juega bien. Pero, Manolo, la historia de Alfredo también, su llegada a España, aquello de que había firmado por el Barcelona sí. Y había firmado por el Madrid, y aquella decisión que tomó, no sé si fue el gobierno o... Zaporta, porque lo... Cuando dijo todo. Aquello de que un año en el Madrid, un año en el Barcelona, y dijo el Barcelona que no aceptaba aquello... Y Alfredo jugó los dos equipos, porque hay imágenes de que junto a Kubala jugando con el Barcelona cuando entrenaba allí, y lo que es el fútbol, terminó en el Madrid y fue todo en el Madrid. Porque... Claro, pero yo aquí pienso también que Alfredo Di Stéfano, al ver, pienso yo, al ver que en el Barcelona Kubala era lo que era, pues llegar a lo mejor y a lo mejor ser... No era primero espada, pues a lo mejor diría, pues yo para esto no. Porque él tenía que ser siempre el primero. Ah, pero yo creo que hubiese sido el primero en cualquier equipo. Por eso digo, o sea, pero que... La Kubala era buenísimo, era un gran jugador. Kubala ya llevaba tiempo allí. Pero era diferente, sí, era el ídolo allí en aquel momento. Y Alfredo, digo, porque Alfredo cuando jugó el partido de presentación que venía a jugar a Madrid, él venía con el Millonario sí. y jugó de delantero centro con el Madrid, un jugador que se llamaba Tacoronte. Que jugó en contra mía en el Badajoz y jugó en el Atleti. Pero jugó ese partido de prueba con el Madrid. Y todo el mundo decía que el que era Di Stéfano era Tacoronte. O sea, que no jugó Alfredo ese partido bien. No lo jugó. No jugó bien, fíjate. Y fíjate lo que hizo después Alfredo. Manolo, después hay una cosa, cuando tú terminas después de muchos años en el Madrid, la última temporada tuya, que es aquella final de la Recopa, ¿no? En Atenas. Que en Atenas, que la pierde el Madrid,
y se pensaba que era la retirada de Paco Gento y que tú continuarías ahí. Y fue un palo para ti, ¿no? Porque sí, sale Paco gordo, Gente, Paco Gento y sale Manolín Bueno del Madrid. Yo no lo pensaba porque además yo de hecho ya fue el jugar contra el Atlético de Madrid y empatar nosotros a dos. Yo hice los dos goles contra el Atlético de Madrid y fuimos a la final. Y nos fuimos a la final. Con el equipo contra el equipo. Claro, José y Gento no iba. Ya Gento parecía que se iba a retirar ese año. Porque a mí me ofrecieron 3 años más de contrato. Y claro, digo yo, bueno, pues... ¿Y no firmaste? No me dio tiempo. No. Cuando fuimos a Atenas, pues yo me di un ataque de alergia y no pude jugar. No pude salir de ahí ni de los tetos. Entonces llamaron a Gento. Vino Gento a jugar ese partido. Y el primer partido lo perdimos. Y me hicieron que yo jugara el segundo. Claro, yo si no estaba en condiciones de jugar, estaba malo, vamos. Y no sé si fuera a los 10 o 15 minutos me quitaron. Y me dio tanto coraje que me senté detrás de la portería. Y cuando se perdió el partido, pues salió en la prensa Manolín Bueno de fotógrafo. Y Santiago Bernabéu no perdonaba nunca a nadie, ni una. Y nada más quisimos llegar a Madrid y me llamaron por teléfono de Madrid, Saporta. Y cuando me llamó, digo, pues ya a firmar, no a renovar. ¿No? Sí. Cuando llegué me dice, mira Manolín, que ha dicho el presidente que Gento y tú los dos a la calle. Digo, vamos muy bien, pues me caí, fíjate. Me fui a mi casa y entonces me llamó un tío mío de Sevilla, me dice, Manolín, ¿qué ha pasado? Y digo, dice, coge el avión y vente para acá, que vas a firmar en Sevilla. Y cogí el avión y me fui. ¿Y cómo fue ese periodo en el Sevilla, Manolín? Pues en el Sevilla es que se tuvo muy mala suerte, porque yo cuando llegué, se fue el Marc Merken, que era el entrenador de Sevilla, el austríaco, que hizo 2 o 3 temporadas con el Sevilla, que no vea, que el equipo que más corría en España. Recuerda que claro, llegó un griego, creo. Llegó un Giorgiardi, se llamaba el griego. Y entonces llegó el griego que le gustaba mucho jugar muy bien a fútbol. Además, de hecho, la primera vuelta íbamos de primero y hacíamos un fútbol que no vea. Pero después empezaron a bajar la fuerza. Y ya de ahí empezaron a decir que si el equipo no tenía fuerza, que no sé qué. No. Total, que llegó lo de Berruezo. Lo de Pedro Berruezo en Pontevedra, ya, en Pazarón. Episodio desagradable, ¿no, Manolo? También tu vida, si fuera estaba porque, tú sobre el terreno de juego, ¿no? Claro, y además cayó al lado mío, yo lo tuve que coger y todo. Y entonces llevó mucho jaleo, después en esa misma temporada... Tuvimos 6 entrenadores, echaron muchos entrenadores, un lío. El entrenador no estaba muy bien. Y termina, ¿no? O sea, tú no... No, yo ya terminó en los 2 años y me vengo para acá porque yo creía que iba a firmar en el Cádiz. Que iba a firmar me lo habían dicho. ¿Por qué no firma en el Cádiz, Manolo? Porque aquello siempre te quedó... No, porque por lo visto tenía que dar el visto bueno a un señor que no era futbolista ni nada. Y entonces yo tenía que hablar con ese señor y dije yo, pues mira... Yo para jugar en el Cádiz o para jugar en cualquier sitio no pago. Lo siento mucho, yo no pago a fútbol. Yo pagaré para una cosa que no se hace, pero para lo que yo sé hacer no pago. Y entonces pues me dijeron, pues si no es este el que te dice que sí, no puedo jugar. Y entonces me... ¿Y no hablaste? ¿No hablaste con él? ¿No llegaste a hablar con él? ¿Ni él te llamó? No, porque ya me había hecho durante la temporada mía en el Cádiz mucha faena, ¿no? Y entonces pues yo no me preocupé en hablar siquiera de él. Nada, o sea, entonces dije, bueno, pues no juego. Después vino Balmán a buscarme y quiso que jugara, digo, que yo no juego por pagando dinero, hombre. Y entonces me retiré. Y digo, bueno, pues ahora me voy a retirar en el balón. En el balón, y ya. Y fue donde yo empecé. Con y estuve Pedro 2 años con él en el balón. Entonces entró de presidente Manuel de Diego y me dijeron que yo iba a entrar en los juveniles y cosas de estas. Sí, sí. Y yo si era para los juveniles eso no hubiera entrado, porque yo los niños no los aguanto. Mira. No lo tengo claro. Y entonces fijaron a Enrique Mateo, Enrique Mateo en cuanto fichó, dijo, no, Manolín conmigo. Contigo. Entonces fue los 2 años que estuve yo con Enrique. Estuviste tú con Manolín, o sea, pues, Enrique, Manolín Bueno y Luis Escarti también estaba allí. El hombre... Y la primera temporada esa, la del ascenso... Oh, aquella fue una. Vio, aquello fue el equipo. Además había un equipo que... Parecía... Ahí tiene ese banquillo en que vemos a nuestro compañero Ramón Blanco, entre otros. Que es catalán. Y catalán también, que está allí, el defensa central, no el portero. Y ahí está un Manolín Bueno, tan joven como ellos. Pues ya estaba jugando con esa edad, seguro. Oh, y Enrique Mateo, desaparecido...
Enrique Mateo, el primer entrenador que consiguió llevar Cádiz a la primera división. Era un fenómeno. Y ahí... Ese amarillo que está ahí. El amarillo. Eso sería una de las de la fiesta, ¿no? En la foto. Eso debe ser una entrevista o algo de... De algún ascenso o algo. O no, alguna... Eso debe ser una entrevista. Porque está también Pepe Mejía, que no se sí, ve. Sí, sí, ahí está. Y ahí está Ricardo Ibáñez. Ese Manolín de la Escoba. Y ese... Mané, o Manuel Pedreño, nuestro compañero, cuando estaba en la cadena SER y... Y ahí está Manolín Bueno. Eso también sería... Esa puede ser la del ascenso, ¿no, Manolo? Puede ser, porque también está Paco ahí también. Ahí está. Está Carballo. Ahí está Fernando Carballo, Pedreño muy joven, Manolín, y otros compañeros de la prensa ahí. Luego bien que están ahí. Eso está... Y Enrique Mateo. Uf. Mira... Uf. Ofi Molina. Era delegado. Entonces era en aquella época era delegado. Esta imagen, Manolo, esto es una recepción en el ayuntamiento, creo, no sé. Esto la fue de la cuando Fenso. Nos recibió el ayuntamiento por el ascenso. Estamos los tres entrenadores, está Luis Carti, Enrique Mateo y yo. Son recuerdos. Son recuerdos bonitos, claro. Esa imagen. Toda la plantilla. Ahí están todos, ahí está el primer presidente que ascendió al Cádiz a primera división. Era un sueño, el hombre que compró los terrenos del Rosal, que fue artífice de que hoy las instalaciones de Rosal sea del Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Este Manuel Diego Moreno, es que fue una época de Manuel Diego Moreno, de Vicente Alonso y después Manuel Irigoyen. Hubo un momento con aquella promoción con el Baracaldo, en aquel partido de Tarragón y tal, pero fue bonito, ¿no? Pues vino el ascenso y cambió. El primer ascenso marcó, digamos, claro, el futuro del Cádiz. Claro, porque aparte de todo, el Cádiz pudo haber subido en aquella época de mi padre, que era el quinto grupo. Exacto, el que partido pudo que haber Murcia. Subido a primera división, pero por lo que fuera no subió. Y después de tantísimos años, que di la casualidad que. Que fue Enrique Mateo y estuviera yo también. Hubo otra época también, Manolo, me acuerdo no, yo, una que estaba... del Cádiz, que estaba José Luis Riera de entrenador. Sí, que no, con, y hubo con otra. García, ¿te acuerdas? El equipo de los García, que estaba García II, era un portero que vino de Elche, había jugado en el Zaragoza, Alicante, en primera división. De equipo. Venía, Pues estaba Victoriero, San Pedro. Sí, pero aquí hubo una que Manolito fue que estuvo, estaba Baramaña. Que se sí, perdió sí, aquí faltando un partido con el Orense. Iba a pasar, y se perdió. Venía Naya con el Orense. Exactamente. Y se perdió 0-1 y sí. Al siguiente domingo jugaba Orense Hércules, que era el rival del Cádiz, y ganó en Orense el Hércules 0-1. Ahí fue ese año, sí. El año de Carballo. O sea exacto. Que con Domingo Balmaña, esa temporada, el equipo ese de Machicha, Baena, eso, Isidoro, ese equipo mereció ascender a primera división. El que Oy también. Matute, el Matute, y que se fue el Oy Matute clave, Ricardo Ibáñez. Manolito Díaz de central, o sea, Zenita Goya, un gran equipo con Bonilla en la portería. Y que se fue, que era Gutiérrez Trueba, el presidente, gente. Otro gran presidente que le dio mucho al Cádiz, quiso al Cádiz ser un equipo importante en España porque lo escuchaban en Madrid. Iba a la asamblea y se escuchaba a José Antonio Gutiérrez Trueba. Es un presidente importante que lo haga y José Antonio lo hacía. Fue una pena porque fue aquel partido, creo, con Fandón, un árbitro valenciano, contra el Sevilla en Carranza. Sí, pero hubiera sido igual. Un penalti que no le pitan a Mané, o sea, fue aquello. Y eso hizo explotar a José Antonio y se marchó. Después hubo una manifestación para que volviera, pero nunca quiso regresar a la presidencia. Después llegó Manuel de Irigoyen y fue la época mejor del Cádiz para mí, junto a José Antonio Gutiérrez Trueba y Paco Márquez Veiga, los mejores presidentes que ha tenido el Cádiz, con diferencia, vamos. Es que el fútbol, sobre todo los presidentes, y los presidentes son a lo mejor de ese equipo y son forofos de ese equipo, pues el sufrimiento es el triple que cualquier otro que no le afecte ese equipo de la tierra, ¿no? Y entonces cuando uno es de esa tierra, pues la pasa muy mal, ¿eh? Sobre sí. todo y sobre todo en aquellas épocas que había que estar pidiendo dinero y todo el día sufría, peleando y sufría. Y que aquellos presidentes sufrían porque el dinero no entraba, no, era no, lo de supuesto, los socios pero, y lo que... O sea, tú te imaginas en aquella época
José Arturo Gutiérrez Trueba o Manuel Irigoyen, con las ayudas municipales que tiene hoy actualmente el Cádiz. Y con todo, con las quinielas. ¿Qué sería? Con todo. Estaba en primera del Cádiz, seguro, en aquella época, muchas más temporadas. Y sobre todo, la pena fue que cuando se consiguió, se durara tan poco. Y fue una pena porque el equipo, ese equipo que se hizo en primera división, era un buen equipo. Claro que era buen equipo, pero hubo muchos follones, y sobre todo contra los jugadores. En la misma directiva. Al principio, hubo mucho lío. ¿Te acuerdas del partido? El trofeo de la línea. Había follón allí, hubo muchísimos problemas. Pues, encontrados los jugadores con el presidente, con la directiva. Un enfrentamiento. Y fue una pena porque con el trabajo que costó, los años que costó a subir y tener esa posibilidad de poderte mantener ahí por lo menos. Bueno, yo no iba a decir que 10 años, pero está en primera, que baja a segunda. Pero siempre ser un equipo ascensó hacia primera división, claro, no que ahora somos un equipo de segunda B y segunda, que lamentablemente. Y aquello fue una pena, porque por eso lo que te he dicho antes, ¿no? Tanto sufrimiento para poder llegar un día a ser de los grandes y en nada, por tontería, porque era pelea de tonto, ¿no? Se decidió. Manolo, ¿por qué Manolín Bueno no está más vinculado al Cádiz? Con tu experiencia, lo que tú puedes aportar. Te hablo de como entrenador, en muchos otros aspectos. ¿Por qué no? No, porque mira, no a mí muchas veces me han dicho, Manolín, vamos a contar contigo este año. Y claro, cuando te lo dicen tres veces, pues dices tú, esto es no van a contar. Esto es mentira. Y entonces yo dije, bueno, pues ya no. Total, como además, si me hubiese quedado aquí, a mí me duele esto mucho. Y entonces yo no hubiera entrado por el aro de muchas cosas. Y entonces, claro, pues a lo mejor ellos saben que yo no iba a entrar por eso. Sí, dicen, claro, no, entonces no son personas que no interesa tener. Esto no interesa a lo mejor aquí, ¿no? Hay aficionados, Manolo, que nos han mandado correo para hacerte, que te hagamos algunas preguntas, ¿no? Y Pedro Columela nos dice, ¿qué jugador actual del fútbol español se parece a Manolín Bueno? Yo ahora mismo no veo a nadie, ¿no? Pero el que tiene a lo mejor un poquillo así de algunas cosillas puede ser Vicente del Valencia. Del Valencia. Buen extremo. Pasa que las lesiones han machacado a ese futbolista. Ese puede ser que tenga algunas cosas, pero en verdad parecerse mucho no he visto yo ahora a nadie. Y Javier Moreno te pregunta que quién será el campeón de Liga este año, Real Madrid o Barcelona. No cuenta con los demás. Él dice bien, ¿no? Que la pelea va a estar siempre en el Barcelona y el Real Madrid. Si sale uno así de sorpresa, es muy difícil. Pero vamos, yo veo que este año al Barcelona pues le va a pasar a factura un poco todo lo que ha hecho antes y que tantos partidos, la clave del equipo, ¿no? Yo creo que sí. Y si el Madrid pues sigue a más, pues puede ser que sea entre los dos, va a estar entre los dos. Y después pregunta, Ignacio García te pregunta, que ¿a quién considera actualmente el mejor jugador del mundo? Actualmente el mejor jugador del mundo, Messi. Messi que sobre los demás es el mejor. Pues el próximo miércoles tendremos a Juanito Mariana, amigo tuyo y el jugador del Cádiz, en este programa, en esta leyenda del fútbol, así que los aficionados que quieran puede mandar nuestro correo del submarino amarillo en este caso para preguntarle a Juanito Mariana el próximo miércoles todo lo que deseen ellos. Y volviendo, Manolo, a tu Cádiz, porque yo sé que a ti te encanta hablar del Cádiz. ¿Te da pena de ver la situación actual, volviendo a actuar, que esto sea leyenda del fútbol, hay que tocar todos los temas? Y ¿cómo ves tú actualmente al Cádiz en todos los aspectos? Hombre, a mí me ha dado pena de que el Cádiz haya tenido que descender de segunda a segunda vez cuando ha habido la posibilidad de poderse mantener, ¿no? Porque en verdad ha sido un punto, pero no tenía que haber llegado que faltara ese punto porque el Cádiz tenía equipo para estar mucho más arriba, ¿no? Entonces no sé qué motivo ha podido tener para que haya descendido, ¿no? Claro, esto es un palo muy gordo, sobre todo para el cadismo, ¿no? Porque ya el cadismo está un poco mosqueado, como aquel que dice, ¿no? De tanto ayudar, pues se cansan la gente, ¿no? Y claro, ahora se va al campo como diciendo, a ver si tenemos la suerte que este año se sube. Como no se sube este año, pues va a ser otro palo muy gordo, ¿no?
Y claro, y sobre todo con las condiciones que tiene el Cádiz Club de Fútbol. Un estadio bueno, tiene unas instalaciones buenas, que no se han tenido nunca, están cuidados los jugadores y cosas de estas, pues claro que te duele. Te duele eso. Hombre, claro, por supuesto. Y volviendo al Real Madrid, que actualmente, ¿cómo ves tú a este Madrid con José Mourinho, ¿no? Que es un entrenador, lo ha ganado todo, o sea, en Inglaterra no ganó la Copa de Europa con el Chelsea, pero sí en Italia ganó, y es un ganador nato. ¿Cómo lo ves tú, su fichaje por el Madrid? Yo cuando me enteré que iba a firmar en el Madrid, a mí me agradó, te digo la verdad, porque el Madrid estaba ya muy viciado en las estrellas, que sí, que juegan bien, que el año pasado no fue campeón por 2 o 3 puntos nada más, ¿no? O sea que, pero a mí me gusta que ya en el Madrid llegue a ser un entrenador que pudiera con los jugadores. Y yo pienso que este entrenador... Orden, ¿no? Poner orden sí, ese vestuario. Sí, yo pienso que este entrenador va a poder con los jugadores, sobre todo con los jugadores importantes, ¿no? Porque a él le va a dar igual, porque lo ha ganado todo, le va a dar igual decirle a fulano de tal, usted no juega porque no está haciendo esto. Y eso es muy importante, porque si ese jugador se molesta y llega a la prensa y se justifica que no lo pone el entrenador, puede ser el entrenador que diga, usted no juega porque no hace esto. Además, y se va a callar. Y sin embargo, otros entrenadores, pues no. Y la prensa no le hace caso a ese entrenador. Pero el entrenador da clase de todo, incluso hasta de periodismo cuando hace falta. No, es que además, claro, va muy crecido, porque no ha ido un entrenador que tiene que estar en Madrid para que le ganara algo, al revés. Él ha ido muy crecido y claro, y dice, bueno, pues si ellos no me hacen caso a mí, con coger irme y ya está. O sea que a mí me gusta ese entrenador. Y vamos a nuevos recuerdos, Manolo. Esa foto. Mira, esta vez estaba yo jugando y él me estaba viendo a mí. No, pero yo me llevo muy bien con Paco y el Paco conmigo igual. Bien. Es que él defendía su puesto como es de lógica. Pero bueno, es que también yo me resfrío cada 2 días, él no se resfría nunca. O no se resfriaba nunca. ¿No? Y aquí esta imagen, hermano. Pues fíjate que nosotros no llevábamos espinillera. ¿Eh? No había espinillera. O sea que si me tocaban en las piernas me dolía. Pero en eso dolía. Dolía, ¿eh? Y las tiras. Tu imagen es el Bernabéu, ¿no? Esto era el Bernabéu, sí. Tuve un equipo suizo de la Copa Europa. Y yo cuando vi el defensa digo, uff, la mataste, tío. Grande. Grandísimo. ¿Y ahí? Ahí está Aristain, Isidro, sí. Marquito. Isidro, ¿no? Y Marquito, el padre de Marco. De Marco y, y el abuelo de... Estejada, Luis del Sol. Estejada que llegó del Barcelona, ¿no? Luis del Sol. Alfredo. Y ese Vidal murió. Vidal, sí. Vidal salió del Oviedo. Ese Pancho, Alfredo, el amigo Pancho. Alfredo y Pancho Puja también. Y tú ahí en el extremo. Vaya equipo. ¿Lucharía por la Liga hoy? Sí, yo creo que sí. Bueno, igual que esta gente, estaríamos el primero o el segundo. Oh, claro, es que... Y esta imagen ahí... Estas son las fotos oficiales. Los partidos, sí, antes de la temporada, se hacen las fotos. Y está Félix Ruiz también. También está allá. Betancó, Mansi, Pirri. Junquera también, ¿no? Pirrito Pérez. Aquí está. Este el Junquera, después de que esté. Ese es Junquera. Ese es Junquera, sí. La foto de mi amigo, mi hermano. También. Ese es José Luis Peinado, el Pepe Gole, le decía. Sí, Pepe Gole, que marcaba, ¿verdad? Aunque jugara de lateral derecho, en muchas ocasiones siempre. Este partido contra el Barcelona. Sí. Y este me entregó el segundo, ganamos 2-1. Y es un pase mío desde donde está el banquillo. Desde este me pegaba el banquillo. El portero que te recuerda de Sadurní, Tesudo. No, uno que fue al Sevilla. No. No, Moreno, te es muy fuerte, que estuvo en el Sevilla. Y ahí en el Bernabéu. Pero con Pirri. Este me parece que era el manager de Lucho Catín. Ese que estaba. Esta es una selección que hicieron en Madrid seleccionaron. Está Alfredo, está Mendoza, que es del Atlético Madrid. Seleccionaron gente del Atlético y a lo del Madrid. ¿Y qué jugaron? Fue una selección extranjera. Contra Portugal. Contra Portugal. Calleja, arriba.
lateral del Atlético de Madrid. Y el otro es Pachín, este que está en la esquina es Pachín. Pachín. Era... Tampoco era bueno Pachín. Fuerte y corrilla, creo que. Y ahí está. Tiene un partido Ignacio oficial Calleja. De Liga, ¿no? Atlético de Madrid, Real Madrid. Sí. Ahí está Ignacio Calleja y el capitán es Manolín Bueno. O sea que, bueno, yo de cuando no jugaba no era, Gento, era yo. No era, o sea, no jugaba Paco Gento, el mántico era tú y... Ahí en el Madrid siempre era el capitán, el jugador más antiguo. Sí, más antiguo. Siempre. Ya, pero aunque era más antiguo, antiguamente eso de los que los porteros fuera capitán no se llevaba, ¿eh? Bueno, sí, cuando yo llegué al Madrid, el capitán del Madrid era Juanito Alonso. Juanito Alonso. Era el portero. Ya después Miguel Ángel sí, también Miguel estuvo conmigo. Y ya no estaba yo con él. Este es el equipo de los Yeye, ¿no? Ahí falta, casi, ¿no? Ahí falta nada más que de Grosso. Bueno, y Gento. Sí, ahí. Ahí falta Grosso nada más. Joven. Era Serena, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento. ¿Y dónde fueron ustedes para conseguir el champán, Manolín? Me parece un partido que jugamos nosotros en Escocia, supongo. No, en Francia, contra el Stand de Rey. Es verdad, en Escocia. Y estaba Copa jugando en ese equipo. Sí. Y nos regalaban un champán. Bueno, desayunábamos con champán. Champán francés. Las camareras por la mañana nos llamaban a la puerta para el desayuno y era champán, una botella de champán con un solomillo. Tu momento, Manolo, en la vida de tu larga trayectoria como futbolista. Hay un momento en la vida que duele algunas cosas. ¿Qué fue más lo que más te ha dolido a ti en tu carrera deportiva, al margen de las muchas patadas que habrás recibido? Esa que da en el corazón y que duele más. Ha habido muchas. Una de ellas me sentó muy mal, me la hizo Miguel Muñoz en un entrenamiento, que no voy a decir porque era demasiado fuerte. Y otra es cuando me quitaron de jugar contra el Peñarol, que fui quizás el mejor del partido y me quitaron porque tenía que jugar. Paco, eso me dolió mucho porque estaba empezando yo entonces en el fútbol, ¿verdad? Y después el final de cuando me dijo Bernabéu que no renovaba. En el Madrid. Eso ha sido esas tres cosas. Ha habido muchas, pero... Muchas, pero eso te... Pero esas tres te me quedó marcada, muchísimo. Bueno, y ya en Cádiz, ahora ya dedicado a tu familia desde hace muchísimos años, también tiene una peña, una cosa que es un símbolo, digamos, de muchos jugadores, ¿no? Está ahí. Sí, ahí. Es bonito tener, ¿no? Por lo menos que. Sí, a mí salió entre unos amigos y esto, y de mi hijo, y Pedrito, y Juanito, y vamos a hacerle una peña bonito. Te hicieron esa peña, y es muy bonito porque viene mucha gente a la peña de por ahí fuera, que va a ver la peña de Manolín Bueno, vienen preguntando. Preguntan por ahí, y después cuando se encuentran con alguno de los jugadores estos, pues yo estuve aquí, yo estuve allí, y total, que es bonito. Y va mucha gente, eso sí, es verdad, porque, sí, porque se pasa por ahí sí, siempre... Sobre todo cuando empieza el fútbol y el verano, cuando empieza el fútbol y el verano, va mucha gente. Es continuo, vamos, eso no es... Está bien, además eso, sobre todo que vemos muchas fotos, que te acuerdas mucho de todo eso. Pero es extraño también, Cádiz, que hay muchas peñas, pero pocas... A nombre de jugadores. Eso no sé por qué, porque en todas partes en Madrid hay muchísimas peñas de jugadores, de Estefano, del otro, de todo, en Barcelona igual, en Valencia. Si te gusta la playa y los deportes náuticos, el Ayuntamiento pone a tu disposición una nueva escuela náutica municipal.